Hola, ¿qué tal? Yo soy Iván Buff. Si estás viendo esto, estás en mi canal. Nuevo vídeo, nuevo review. Vengo a hablaros de este pedal que utilizo mucho. Algunos que hayáis visto algunos de los vídeos que cuelgo en directo y demás, es un pedal que utilizo mucho. Es un pedal muy pequeño, pero tiene muchísimas cosas muy, muy interesantes, ¿vale? Por eso creo que es un buen pedal para hacer un review. ¿De qué pedal estamos hablando? Digitech Drop. No sé si estoy en lo cierto. Es como, voy a dejarlo por aquí, que se vea bien. Es como un híbrido del Whammy, algo así. Bueno, básicamente es un drop, ¿vale? Un drop que quiere decir, lo voy a explicar para, como siempre, para gente de a pie, ¿vale? No para gurús. Los gurús igual lo explican de otra manera. Yo lo voy a explicar muy sencillo. Un drop, pedal drop, sirve para desafinar tu guitarra. ¿Vale? De medio tono en medio tono, como es en el caso. ¿Para qué está bien eso? Bueno, si tienes un repertorio en el que tienes que cambiar muchas canciones de tono, que eso nos pasa a todos, bajar medio tono, bajar un tono, no lo sé. Bueno, depende. Es genial. ¿Por qué? Porque te permite no tener que andar cambiando de afinación cada vez que llega esa canción o tener que sacarte la canción en otro tono directamente. Le das al botoncito y te baja tu instrumento, medio tono, un tono y medio, lo que necesites, ¿vale? Entonces es comodísimo. En concreto, este pedal va bajando, según le vas dando la rosquita, te va bajando de medio tono, hasta llegar a la octava completa, ¿vale? Eso para empezar. Bueno, a mí me parece un poco exagerado, pero está muy bien. Y luego tienes otra opción que es el octavador más dry. Luego comentaré, ¿vale? Cómo funciona. Voy a meter un poco de matraca, pero un poquito solo con los aspectos técnicos, ¿vale? Como digo, este pedal, con solo apretar el botón, bueno, y dar la rosquita para ponerlo en la posición que quieras, es capaz de bajarte desde medio tono hasta la octava completa. Es un pedal, bueno, pequeño, es más o menos de la medida de un pedal normal. Bueno, ahora los pedales tienden a ser súper grandes, pero bueno, los que usáis pedales normalmente lo sabéis más o menos. Este en concreto, si no recuerdo mal, 12 por 7 por 4, ¿vale? Bueno, un pedal tamaño estándar, ¿vale? Viene con función de pila de 9 voltios, ¿vale? Dentro, tendrías que abrirlo para ponérsela. Yo lo tengo aquí con el velcro, ya sabéis, para la pedalera. Viene con su enchufe para un transformador de 9 voltios. Son 9 voltios, 300 miliamperios. Es pedal bypass, que bueno, si tienes, lógicamente, si tienes más pedales en una pedalera, es bastante funcional. ¿Y qué más podemos decir de este pedal? Bueno, te viene básicamente en la ergonomía del pedal, viene la rosca donde vamos a seleccionar la cantidad de tonos que queramos bajar, el switch para activar o desactivar, y luego una cosa que para mí es súper interesante y es una cosa que me gustó mucho y que utilicé también mucho, ¿vale? Lo llaman el sistema momentáneo. ¿Qué quiere decir? Esta palanquita, ¿vale? Creo que la veáis bien. Esta palanquita viene con on arriba, off abajo. ¿Qué quiere decir? Mientras esté en off, ¿vale? Da igual donde lo tengas, luego lo enchufaré para que lo veáis. Da igual donde lo tengas, ¿vale? En el LED que lo tengas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, octava más dry, que está inutilizado hasta que no le des al switch, ¿vale? Como un pedal normal, hasta que no le des, no funciona. ¿Qué tiene el momentáneo? Cuando le das al on, quiere decir que es para momentos concretos. Estás en un solo o estás en alguna pijadita que te haga falta, pues, bajar o poner el octavador o algo parecido. Cuando lo tienes en la opción on, el pulsador pasa a ser como un muelle, ¿vale? Por tanto, cuando le des, si quieres que, mientras lo tengas pulsado, está funcionando, ¿vale? Está haciéndote el efecto que buscas, lo sueltas y corta. No tienes que activar y desactivar, es como un muelle. Le das y mientras lo tengas activa,
Cuando lo suelta, suelta. No tienes que andar clic, 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 clic. Es muy cómodo para ciertos momentos, para un solo, para en la canción solo hay una pequeña parte y es evidentemente es mucho más rápido, por eso lo llaman instantáneo. No tienes que, porque muchas veces con el clic, clic pierdes ese cachito. De esta manera es simplemente dejarlo calcado, soltar. Es comodísimo. Me parece de lo más útil que tiene este pedal. Bueno, ¿qué más os digo? No es un pedal caro, ¿vale? Para lo que es, pero bueno, tampoco es que sea un pedal extremadamente barato. Pero bueno, ya sabéis, las marcas son así. Anda en torno a los 90 euros. Lo vi algo más barato, algo más caro, como siempre, depende de la tienda, pero en torno a 90 euros. Bueno, está bien, te viene con tu adaptador a corriente y demás. Bueno, está bien, está en la media de los precios de los pedales ya de cierta gama y de cierta marca, ¿vale? Así que nada, voy a enchufarlo y nada, y vamos a ver un poco cómo funciona. Bueno, ya lo tengo conectado. Ya sabéis, yo normalmente todos los equipos que pruebo, pedales, demás, los pruebo siempre con un bajo. Básicamente porque soy bajista y sobre todo porque desde que empecé con el canal siempre me centré más en mi instrumento y en contar cosas para bajistas, ¿vale? Aunque independientemente luego haga cosas, como podréis ver en el canal, con otros instrumentos, básicamente siempre quiero enseñar cosas enfocadas al bajo, ¿vale? Así que nada, ya estoy enchufado, está todo funcionando, vamos a probar un poquitín las características de este pedal y os voy contando. Bueno, pues ahora lo vamos a poner en off, el momentáneo lo vamos a poner en off, ¿vale? Vamos a empezar como veis, el LED, el 1, ¿vale? Voy a poner la corriente por atrás, porque así se verá mucho mejor. Opa. Bueno, epa. Ahora tenemos el LED en 1, para que lo veáis, estoy tocando un sol. Si calcáramos, estaríamos en un sol bemol. Uy. Estaríamos pulsando un sol en el bajo, pero estaría sonando un sol bemol. Si seguimos, un fa, un mi bemol. Bueno, y así hasta llegar a la octava. Como veis, estoy haciendo un sol y sería el sol más grave. Vamos a buscar un sol más agudo. Bueno, ya veis, llega hasta la octava con bastante calidad. Te quiero decir, no se nota excesivamente. No sé si podréis escuchar el cambio bien. Está bueno, a mí me parece que en cuanto a esta función de drop es bastante fiable. Me encontré con pedales que no eran para nada así, ¿vale? Luego tenemos la opción Oct más Drive, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que te haría la octava y en la que estás tocando. Un octavador normal, vamos. Esto yo lo utilizaba mucho, sobre todo cuando iba con formaciones pequeñas, tipo trío, cosas así, que hace falta cubrir mucho, sobre todo en partes puntuales, algún pequeño solo, algún fraseo. Me gustaba mucho meterlo porque sigues haciendo lo mismo, pero cubre muchísimo. Sí,
Sí, igual tocando muy grave no se nota tanto. Se nota, lógicamente, pero no es excesivo. Pero si tiras a hacer algún fraseo en agudo o tal, ahí sí que se nota todo el potencial. Se nota muchísimo. A mí me gusta mucho. Es un pedal, ya os digo, que utilicé muchísimo. No todos los días, a todas horas, porque lógicamente acabas saturando a todo el mundo, sobre todo a tus compañeros de banda. Pero es un pedal que utilicé mucho. Así que, bueno, vamos a pasar a la opción esta que os decía que es muy interesante, que es el instantáneo, que... Bueno, lo voy a dejar en el drive, ¿vale? El octavador más drive. Estás tocando. Normal. Mientras lo tengas pulsado, lo sueltas. Perdonad que, bueno, como quiero que veáis el pedal en todo momento, con él calcándolo con el pie sería mucho más fácil. Bueno, pero para que os hagáis una idea, tú estás tocando una línea de bajo normal. Y en alguna parte quieres cambiar, pero solo en una parte puntual. No tienes que dar el doble clic para activar o desactivar, simplemente dejarlo calcado y funciona. Creo que se entiende bien esta parte. Esta opción me parece muy cómoda. Yo no la utilicé tanto porque sí es verdad que yo siempre tendía a, bueno, activarlo cuando hacía un fraseo largo o demás, pero para cosas puntuales es muy, muy interesante, ¿vale? La opción momentánea, instantánea. ¿Instantánea pone? Momentánea. Estoy un poco tal. Vamos a darle ahí. Poco más que decir de él. Impresión personal, como digo siempre, ya os digo que es un pedal que utilicé mucho. Para mí es muy fiable para bajarle medio tono. Medio tono, un tono. A partir de ahí, quizás tono y medio. A partir de ahí ya empieza a ser, aunque sigue teniendo calidad, a mí me parece más irreal ya. Ya no me gusta tanto, ¿vale? ¿Qué veo que le falta a este pedal? Mi opinión personal. Sí, te baja de medio tono en medio tono hasta la octava entera. Está muy bien, ¿vale? Me gustaría más que pudiese subir también, ¿vale? Ya sé que no sería lo exacto con un drop y demás, ¿vale? Pero para utilizar lo que yo pedía de este pedal, me gustaría que subiese también, para utilizarlo simplemente como utensilio para poder variar tonos en tu instrumento, depende en cada canción, me gustaría que subiese, pero para eso ya tienes el whammy, ¿vale? Que el whammy también te sube. Este es simplemente, pues eso, drop, propiamente dicho, ¿vale? Hasta la octava y el octavador más el dry. Está muy bien, no tengo ninguna crítica a este pedal, solo digo lo que a mí me molaría. Para utilizarlo solo como pedal, quiero decir, si te vas a comprar este pedal únicamente para poder variar tonos, igual no es el pedal exacto, porque en algún momento dado vas a tener que subir alguna canción y no vas a poder con este pedal, ¿vale? Bueno, tendrías que hacer mucha trampa. Pero para hacer el típico dropeo, canciones de mi a mi bemol,
para guitarra es muy útil, ¿sabes? Para estas canciones que vienen dropeadas y demás, es muy útil. Ya os digo, yo con el bajo, donde y cuando más lo utilizaba, era en momentos puntuales con el dry. Eso fue lo que más utilicé. Sí, también utilicé alguna vez en alguna canción tener que bajarle el tono y con un resultado fabuloso, ¿vale? Ya os digo, hasta tono y medio para mí lo lleva muy bien. A partir de ahí ya para mí da un poco el cante. Pero bueno, ya depende de cada uno. También es verdad que estamos funcionando con un bajo y quizás ya se pasa de grave, ¿vale? Y llegar a la octava ya es demasiado, a no ser que estés tirando muy arriba por agudos. Pero bueno, no tengo ninguna crítica. A mí me salvó de más de una, más de alguna movida tocando. Y es un pedal que me gusta mucho y por eso quería hacer el review. Ya estoy aquí otra vez con todo desenchufado. Así que Digitech Drop, características principales. Te va bajando de medio tono hasta la octava y luego tienes un octavador más dry, ¿vale? Octavador normal al uso y la función del momentáneo, que sería en vez de activar y desactivar, mantenerlo pulsado para que esté activado el pedal. Es un juguete muy divertido, ¿vale? Y ya te digo, muy útil, a mí me salvó de más de una cuando en algún momento que tuve que bajar de repente un tono, una canción, me pillaba más, pues eso, el mi, cuerdas al aire y estas cosas, no llegaba para hacerlo en grave. Y con este pedal, con una simple pulsación, te salva la vida. Así que lo recomiendo, para bajistas lo recomiendo mucho, para guitarristas también, de hecho me consta que muchos guitarristas lo utilizan. Muchos amigos guitarristas utilizan este pedal, pero yo estoy hablando de este pedal enfocado al bajo eléctrico, ¿vale? Y lo recomiendo mucho. No es un instrumento que te haga falta en tu día a día como bajista. No es un aparato que vayas a utilizar en todas las canciones, lógicamente, pero es una buena inversión tener un aparatito de estos, ¿vale? Aunque no lo utilices cada día ni en cada canción. Poco más, le doy totalmente mi aprobado y es más, os recomiendo que si podéis, os hagáis con uno. Hay poco mercado de segunda mano de este, también lo tengo que decir, ¿vale? Hay poco mercado. Eso quiere decir, para mí, que cada vez que alguien se lo compra, no se deshace de él, ¿vale? Porque es un pedal que es muy útil. Cualquier día, el día que menos lo esperas, es un pedal muy útil. Voy a dejarlo por aquí. Lo que os digo siempre, espero que os haya gustado este review. Muy sencillito, review sencillito, siempre hago reviews muy sencillitos porque no quiero atosigar, no quiero meterme en mucho lío de explicar muchísimas características muy técnicas porque creo que el día a día de un músico es simplemente la funcionalidad. Y es lo que intento, ¿vale? Que podáis conocer rápido lo que presento, ¿vale? Sin falta de tal. Luego, si queréis investigar, pues os lo compráis, os lo lleváis a casa y investigáis. O me podéis preguntar, ya sea por mensaje, por comentario. Al final del vídeo veréis todas mis redes para que podáis contactar conmigo de manera privada, si queréis. Y si tenéis alguna duda, yo os contesto hasta donde llegan mis conocimientos, todo lo que sea, ¿vale? Poco más que decir, suscribiros al canal, los que no estáis suscritos, ya os digo siempre porque me ayuda muchísimo interactuar todo lo que queráis, os contesto siempre a todo, ¿vale? No somos tantos en este canal como para no contestar, siempre lo digo, y a mí me ayuda mucho el feedback, ¿vale? Los likes, las campanitas, las suscripciones sobre todo, ¿vale? Y nada más, Digitech Drop, un pedal fantástico, espero que os guste. Y todo lo que queráis, ya sabéis, me escribís, si queréis que pruebe, siempre lo digo, si queréis que pruebe algún instrumento, algún pedal, que haga algún review de cualquier cosa, me lo decís, intentaré conseguirlo para hacerlo. Si en los últimos vídeos estoy diciendo, tengo mucho material para ir sacando poco a poco, pero tengo que ir un poco a poco porque no me da la vida para hacer un vídeo cada día. Sabéis que todos los jueves saco un vídeo, pues ya sea tutorial o presentando algo, todos los jueves a las 9 de la noche, hora española, saco vídeo. Y luego a lo largo de la semana siempre meto alguna sorpresita por allí, ¿vale? Pues algún concierto, algún
algún comentario con algún invitado o alguna cosa de estas, ¿vale? Pero bueno, el día oficial suele ser los jueves. Así que nada más, espero que te haya gustado, suscríbete por favor y hasta luego.